I'm not splitting the bill, Shawty. Crazy. You expect us to split the bill? What's on the bill? You got lamb chop. You got steak. You got some other Look at all that. Look at what all they got. They talking about splitting the bill. Oh, no wonder they want to split it. They ain't got the money for it. We come together. We split the bill. My thing is, y'all doing too much. Y'all doing way too much. We didn't order all that. They ordered up all that food and then decided at the end when the bill came, oh, we're going to split this down the middle. Y'all only decided that because y'all knew y'all couldn't afford it. You seen them prices on that menu when you was ordering up all that stuff, but you thought you was slick. I wouldn't pay for it either. People be always trying to get over on people and count other people's pockets. Baby, you should have been counting your own pockets because you knew your pockets couldn't afford that. So if I was him, I'd tell that waitress, come over here. I'm going to pay you and I'm going to leave about this restaurant. If not, get your manager. I'm not paying for her or her or her or whoever else. They need to pay for their goddamn. Mis compas, sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Seguramente todos ustedes recuerdan al Godfather Kevin Samuels. Kevin Samuels era hijo de una madre soltera. La principal razón por la cual creó su canal de YouTube era para promover e incentivar que matrimonios afroamericanos permanecieran unidos. Una de las principales cosas que Kevin Samuels señaló es cómo los hombres afroamericanos ya no querían involucrarse sentimentalmente con mujeres afroamericanas. Porque todos ya conocemos esta actitud arrogante, potente, irritante y merecedora de estas mujeres, provocando que los hombres quisieran relacionarse sentimentalmente con mujeres latinas. Cuando Kevin Samuels fallece de cáncer, las mujeres empezaron a celebrar esta tragedia. Y la situación no ha cambiado en lo absoluto, cuando el único objetivo de Kevin Samuels era el de mantener el núcleo familiar unido. Pero esto no le importó a la mujer. Y aquí tenemos un claro ejemplo de ello. Mujeres empoderadas, fuertes e independientes piensan que por el simple hecho de ser hombre tienes que pagar la cuenta de todas. Como todas estas mujeres asumieron que no iban a pagar nada, literalmente se pidieron toda la carta del menú. ¿Cómo puedes exigir a un hombre tradicional cuando no te puedes comportar como una mujer tradicional? Los pocos videos que ustedes pueden encontrar en redes sociales donde una mujer promueve e incentiva a otras mujeres a cocinarle a su pareja, estas mujeres son señaladas, avergonzadas y ridiculizadas por otras mujeres, ya que este no es un comportamiento considerado empoderador. Mis compas, lleguemos a los 100k. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Así es que sin más, comencemos. Esto, amiga, ¿qué pasó? Entré en crisis, el fin de mes con 3 pibes distintos y no sé qué hacer. ¿Qué pasó? A uno lo veo el sábado a la tarde, al otro lo veo el sábado a la noche y me quedo a dormir con él, el domingo me veo con otro y me quedo a dormir con él, pero yo no quiero a ninguno, yo quiero a Mati. Después dicen que las pibas no son todas iguales, boludo, me estás jodiendo. O sea, con 3 chabones y ninguno le interesa, solo importa a Mati. ¡Pobre Mati! Es que... ¿Se dan cuenta, mis compas? Las mujeres solamente tienen ojos para un hombre. Y en lo que esperan a que este hombre las corteje, van a salir con otros hombres y les van a brindar mucha atención a todos ellos. Esto lo único que indica es que la mujer te está preparando para la friend zone. Es decir, esta mujer te está utilizando. Lo único que le importa es su tiempo, atención y recursos. Y nada más. Y esa mujer te va a brindar exceso de atención, lo que es cortejada por el hombre por el que siente un alto nivel de atracción, o se le presenta una mejor opción. Pero tú nunca fuiste una opción para ella. Solamente fuiste una distracción. Y una mujer empieza a brindarte atención de más, no siempre es un indicador de un interés romántico. Y tienen que aprender a identificar esto. Continuemos. Yo generalmente no entiendo por qué estar triste por un vato que ni siquiera te puede pagar e invitar la cena cuando hay vatos que literalmente van a Japón y hacen fila una hora para comprarte las galletas que te gustaron porque mencionaste una vez que las probaste y se te hicieron deliciosas. O sea, chica, vales demasiado como para estar llorando por un pelafustán. Solo voy a decir eso, ¿ok? Solo voy a decir eso, lo único que voy a decir. ¿Saben la razón por la cual grabó este TikTok? Porque a las mujeres les encanta competir. ¿Quién de todas tiene al mayor chimpancé? Al hombre más domesticado. Porque una mujer que te respeta y te admira nunca va a arruinar tu reputación, sobre todo por un par de likes. Y lo único que nos está diciendo esta creadora de contenido es: yo tengo al chimpancé mayor en esta plataforma. Continuemos. Ya el sacrificio en pareja. El otro día me enviaron este vídeo. Pues thank you to my beautiful wife who has been here for my entire career basically by my side. Endlessly encouraging and supportive and it doesn't get lost upon me that she put aside her own dreams in order to support mine. Y claro, la mayoría de reacciones han sido: qué romántico, qué bonito. Es que miradlo vosotras mismas. Por una
parte pienso, esta es la historia de la humanidad. Nosotras renunciando a nuestra individualidad, a nuestras ambiciones, a nuestros sueños. Y todo para cuidarles a ellos. Y si nos quedamos en la superficie, este vídeo se puede leer como bonito. Porque al menos este señor es consciente y lo agradece. Esto debería ser lo mínimo, pero no es tan habitual encontrarnos con estos reconocimientos públicos. Pero si lo analizamos en profundidad, vemos mil cosas problemáticas. Primero, otra vez aplaudiendo a señores, ¿por qué? ¿Por reconocer que su mujer ha renunciado a su vida por él? No sé, es que no lo entiendo. Segundo, esto al revés no pasa. Es muy raro encontrar a hombres que abandonen sus carreras y sus trabajos para cuidar y acompañar a sus mujeres. Así que no me sirve el argumento de ella lo hace porque quiere, ella es libre de decidirlo. Cuando vemos patrones estructurales tan marcados y siempre en la misma dirección, las mujeres nos sacrificamos y los hombres obtienen un beneficio de ello. No me sirve la libre elección. No es libertad, es patrón de conducta. Y tres, la romantización del sacrificio. Este es un elemento del mito del amor romántico y me parece horrible. Esa idea preconcebida de que tener pareja implica renunciar, sacrificarse y abandonarse a una misma. Y encima se ve como un acto de amor. Pues no, el amor ha de ser recíproco para ser bonito. Y esto claramente ni es recíproco ni es bonito. Recomiendo un libro maravilloso que se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Compas, me sorprende el nivel de ignorancia de esta mujer. Recordemos que para la mujer lo más importante es cómo la hace sentir. Si el hombre diera el mismo discurso que da las mujeres, sonaría de la siguiente forma: mi esposa es mi elección, no es mi necesidad. Yo no necesito a mi esposa para lograr el nivel de éxito que estoy obteniendo. Puedo hacer todo sin ella, pero la quiero tener presente en mi vida. ¿Se imaginan los encabezados en medios tradicionales y digitales? ¿Y la reacción de las mujeres? ¿Quién te hizo tanto daño? No puedes lidiar con mujeres fuertes e independientes. Y este es el discurso que emplean las mujeres todo el tiempo. Este hombre está haciendo sentir a su esposa única y especial. Y aún así es criticado por una creadora de contenido que no tiene idea de lo que está hablando. Ahora yo les pregunto, ¿cuántas mujeres estarían dispuestas a hacerse cargo del 100% de la carga financiera dentro de su hogar? Yo no he conocido a ninguna. Y las que actualmente lo hacen, estoy 100% seguro de que le guardan un fuerte resentimiento a su pareja. Recordemos que la mujer es la que elige con quién tener intimidad. Y los criterios que la mujer emplea para realizar esta selección sexual son los siguientes: ingreso, estatus y prestigio social del hombre. Por lo tanto, el éxito reproductivo de un hombre está relacionado con los tres criterios que acabo de mencionar. Por lo tanto, la persona que va a salir a trabajar es la que tiene mayor probabilidad de obtener un mayor ingreso, que normalmente es el hombre, porque la mujer nunca va a aceptar el compromiso de un hombre con menor valor social que ella. Muchos hombres sí les gustaría quedarse en casa y hacerse cargo de las labores domésticas, pero para el hombre esto simplemente no es una elección. El hombre no puede darse el privilegio de elegir. Continuemos. Video de YouTube donde hay un ranking para ver quién la tiene más grande, o sea, la de esta, literal. Y ellas son las mujeres que van a hacer el ranking. Ellos son esos participantes. ¿Ustedes quién creen que gane? Tenemos a Darius, aquí tenemos a T, por Chai, muy gracioso. Aquí tenemos a Israel, que algo nos quiere decir aquí, ¿no? De... El Nolan está guapito, o sea, podría ser. Sander, qué nombre tan extraño. Ay, no me pusieron el nombre de él, del que está hablando, pero él es mi gallo, yo creo que él gana. Y por último tenemos a Andrew, que no lo sé. Maybe, pero él es mi gallo. Wey, me traumé con los resultados. Así quedó el ranking cuando está, ajá, ya saben. Pero wey, qué miedo. Ay, no. Traje mi cinta métrica para ver qué onda. Dice que son 8.2 pulgadas. Juntan aquí. Madres, son 21 centímetros. Güey, qué miedo. Estos son los resultados de cuando está blandito. O sea, este güey le crece más del doble. ¿Qué porcentaje será de toda su altura? Porque está chaparrito, él es como el más alto y él está chiquito. Wow. Eso que... Mis compas. Pero recordemos que las mujeres se fijan en los sentimientos. Continuamos. Están diciendo de que si los flacos llamaron por primera vez a una persona, es como que nunca la dejan de amar. ¿Cómo? Y yo, claro, como una pelota. Le pregunto a mi novio, ¿eso es cierto? Me dijo, no, la verdad que no. Ahora me iba a decir que la amaba. A mi parecer, inventaron esa teoría en los hombres y muchos dicen que sí, que es verdad. ¿Pero por qué? Las mujeres también, luego de terminar una relación, nos cuesta un montón superar y es re difícil. Yo creo que para cualquier persona en el mundo debe ser lo mismo. Pero la diferencia está en que ellos creen que todo lo pueden solos y hay personas que a veces no pueden superar una ruptura, una relación y necesitan ayuda. Por ejemplo, ir a terapia. Y muchas chicas acudimos a terapia luego de terminar una relación. Y los hombres no. Es como, no, ir a terapia es que estás chapa de la cabeza. Inventaron esa pelotudez de que los hombres aman para siempre, la primera vez, porque justamente muchos no deben soltar su antigua relación, se ponen en una nueva relación y siguen amando a la otra y nunca
se pusieron a analizarse ellos mismos qué es lo que pasó, cómo hacer para superar la otra relación. Entonces, esa pelotudez de que ellos nunca aman no es cierta, chicas. Ojo, esto no quiere decir que haya hombres que tranquilamente pudieron amar a una pareja, cortar, superar esa relación solos, sin ayuda de nadie, y seguir su vida, como por ejemplo mi novio. Espero que sea cierto. Amor, no me rompas las pelotas. Si vos lo volvés loco, ya está, hermana. Es tuyo por siempre. Compas, he visto una fuerte cantidad de videos de este tipo, independientemente de quién termine la relación. En el momento en el que el hombre se puede imaginar a su expareja teniendo intimidad con otro hombre y ya no le importa, en ese momento al hombre se la secó completamente. Puede que la quiera, que la estime, pero ya no tiene un interés romántico en ella. Pero la mujer es todo lo contrario. Si un hombre le impactó a un nivel emocional o sexual, esa mujer se convierte en la viuda alfa de ese caballero. Una mujer puede ser la viuda alfa de muchos hombres. Es decir, si una mujer es la viuda alfa de 10 hombres, se va a comparar y contrastar en todos los aspectos con esos 10 hombres. Esa es la razón por la cual el pasado de una mujer es muy importante para el hombre. El hombre y la mujer funcionan de forma completamente distinta. Continuemos. Señales de que tu ex no te supera. A ver, evidentemente, el crear un perfil falso para estarte stalkeando es porque le importas mucho. Otra cosa que es importante, cuando alguien es muy feliz, pues no tiene que estarlo gritando a toda costa. Hola, soy feliz. ¿Cómo estás? Soy Marifer, soy feliz. Mira nada más, ahora que estoy sola estoy mucho mejor. Claro que no. O sea, entiendo que hay un momento de duelo, pero el decir soy feliz es igual que decir no estoy enojado, pero no estoy enojado. Entonces, vamos a buscar que va a evitar contacto contigo. ¿Por qué? Porque ya terminó la relación y muy probablemente cuando termina una relación es porque algo malo pasó, una situación complicada, una situación difícil. Dos, una persona dice que dime lo que presumes y te diré lo que careces. No tendrían por qué estar presumiendo, ¿no? Y otra cosa, cuando una persona está constantemente presumiendo y presumiendo y presumiendo dónde está, qué comió, qué se compró, qué tiene, cómo se ve, pues también es una forma de decir que hay una carencia, si no, no necesitarías tanto la reafirmación por parte de los demás. Ten en cuenta, mis compas, independientemente de quién haya terminado la relación, la mujer siempre te va a investigar, siempre va a querer saber que está mejor que tú. Y de un momento a otro ve que tu estilo de vida cambia, es decir, tienes un mayor ingreso, un mayor estatus, un mayor prestigio social, mejoras tu apariencia física, sales con una mujer mucho más joven, bella y con mejor físico, eso no la va a dejar dormir y te va a empezar a perseguir. Y entre más indiferente eres con ella, más te va a buscar. Continuemos. Hablemos de ser la pick me girl del chico que te gusta. Esta actitud siento que es exclusiva femenina. Y es cuando te empieza a gustar un pibe y empezás a cambiar actitudes y gustos solamente para impresionar al pibe. Lo veo muchísimo en mis amigas y lo hice y lo hago yo también. Pero acá voy con algunos ejemplos. Al pibe que te gusta, ¿le gusta el fútbol? ¿Vos nunca en tu vida viste un partido? Y, oh, de repente te sabes todo el plantel del equipo que a él le gusta. Va, del que es fanático. Al pibe que te gusta, ¿le gusta la jodita? ¿Vos nunca en tu vida fuiste una fiestita así? Mágicamente arrancás a ir a las fiestitas o para cruzártelo o simplemente para tener más tema de conversación. Tengo una amiga que empezó a fumar por el chico que le gustaba en su momento. A mí en su momento me gustaba un chico que trabajaba en una cervecería y yo en ese momento hacía promociones porque estaba estudiando ingeniería, otra etapa de mi vida. Y nada, casualidad, todas las promociones a las que iba eran de cervecerías. Y es fabuloso cuando lo ves en una amiga que vos la conocés a tu amiga y sabés que en otro momento no haría eso, pero empieza a cambiar actitudes y gustos solamente por el pibe que le gusta. ¿Qué hacen o qué hicieron ustedes por el chico que les gustaba? Cuéntenme. Efectivamente, mis compas, es energía femenina. Una mujer va a buscar adaptarse e integrarse a tu estilo de vida, no al revés. Por eso cuando un hombre busca adaptarse al estilo de vida de la mujer, lo único que provoca es secársela, porque esto es energía femenina. Continuemos. Eso que están diciendo de que si los flacos llamaron por primera vez a una persona es como que nunca la dejan. La teoría de que el hombre ama una sola vez es una pelotudez. De hecho, el amor en el hombre está asociado por el interés que tiene una mujer a nivel sexual. Te vas a dar cuenta que como al hombre le lleva menos tiempo enamorarse que a una mujer, la mujer necesita conocer al hombre, sentir emociones, pasar por una amplia gama de emociones, sentir que lo conoce demasiado, familiarizarse, sentirse atraída, sentirse cómoda, y recién ahí en el tiempo va experimentando amor. El hombre ya o siente amor o no.
Y lo que pasa con el hombre es que cuando está enamorado de una mujer y, por ejemplo, ese amor no se da, si conoce otra persona, si la atrae, se puede volver a enamorar fácilmente. El hombre se enamora 1500 veces y lo puede hacer una y otra vez. Lo mismo una mujer, pero si se cumple el requisito de la hipergamia. Es decir, si la mujer percibe a otro hombre de más alto estatus que ella, y el anterior ya le perdió respeto, admiración, puede volver a sentirse enamorada por otro hombre. Pero no le pasa tan seguido como un hombre. Es gracioso y es ridículo cómo un hombre se puede enamorar en un año más de 30 veces. Y una mujer no lo puede hacer de esa forma. De hecho, no sé, a lo sumo, si encuentra a un hombre que desea genuinamente en un año, puede enamorarse una vez al año. Recuerden que la mujer solo experimenta amor cuando tiene deseo genuino y conoce al hombre en un largo periodo de tiempo. Por lo tanto, un hombre, como se enamora más rápido, puede enamorarse más veces, y la mujer le lleva más tiempo, por lo tanto se enamora menos veces. Por eso esta teoría le afecta a las mujeres y le asusta a las mujeres, porque es evidente que si un hombre se enamora una sola vez y nunca más, quedan como, no, ¿qué hago perdiendo tiempo con este hombre? Pero no te preocupes, mientras hagas tu papel, que es lo importante, mientras respetes, admires a ese hombre, se va a sentir atraída, se va a sentir atraída, se va a sentir atraído con vos, cómodo, y van a poder tener una buena relación. En cuanto te vuelvas confrontativa, quieras competir con él, no lo respetes, la relación se va a ir a la bosta. Completamente de acuerdo, mis compas. Continuemos. You expect us to split the bill? What's on the bill? You got lamb chop, you got steak, you got some other. Look at all that, look at what all they got, and they talking about splitting the bill. Oh, no wonder they want to split it. They ain't got the money for it. Oh, we come together, we split the bill. So again, my thing is, y'all doing too much. Y'all doing way too much. We didn't order all that going on. They ordered up all that food and then decided at the end when the bill came, oh, we're going to split this down the middle. Y'all only decided that because y'all knew y'all couldn't afford it. You seen them prices on that menu when you was ordering up all that stuff, but you thought you was slick. I wouldn't pay for it either. I'm not paying for her or her or her or whoever else. They need to pay for their damn self or they need to go wash some damn dishes. If your meal costs $12 and their meal costs $100, then you should pay for your meal and leave. It should be common courtesy to respect each other and not order everything on the menu expecting the other person to pay. Bueno, mis compas, eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.